Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y después de ese avance de lo que vamos a tener en el programa de hoy, la primera parada, como viene siendo habitual a lo largo de toda la semana y será en esta temporada, la hacemos en la actualidad. Nuestra compañera Isabel Cerezo, que como siempre nos va a dar unos titulares de lo que viene pasando a esta hora en Cantabria. Isabel Cerezo, muy buenos días. Muy buenos días. Y esa primera noticia la tenemos en el Ejecutivo eh, Regional. Pero bueno, más bien que en la sede, porque iba a contarles ya otra noticia de la que vamos a hablar posteriormente. Segunda jornada de huelga en lo que llevamos de curso, que ya lo avanzábamos hace unos días. Sí, en el ámbito de la educación ya estaba anunciado, pero sí que hay que aportar un dato y es que así como el seguimiento de ese día 7, fecha del inicio del curso en esos grados de infantil y primaria fue seguido por la inmensa mayoría de este profesorado hasta ahora y según la Junta de Personal Docente alrededor de un 57% de los docentes de estas enseñanzas han secundado la huelga, por tanto, ha decrecido y mucho el seguimiento a la espera, eso sí, a la una y media aproximadamente. Será cuando la Consejería de Educación, eh, la otra parte en este conflicto, ofrezca los datos definitivos. Pero a bote pronto, la, el titular sería que el seguimiento de esta jornada, de este segundo paro, ha sido mucho menor que el primero. Bueno, a partir de las 8 nuestra compañera Isabel les dará al detalle estos datos de esta segunda convocatoria de huelga por parte del profesorado, Isabel. Y ahora sí que vamos al ejecutivo regional esta mañana. Se ha presentado el plan de erradicación del plumero. Sí, esta especie exótica eh, que afecta a 83 eh, de los 102 municipios que hay en Cantabria y que lleva luchando durante la ya la anterior legislatura y esta sobre todo por su erradicación. Pero antes de de la erradicación hay que hacer referencia a la prevención y es que eh, si prevenimos luego el control de esta especie invasora pues es mucho más sencillo entonces el gobierno regional sabe que tiene ahí pues un, un campo en el que es necesario actuar, es necesario hacerlo con todos los agentes implicados desde eh, el mismo lado y por tanto se ha puesto en colaboración con el gobierno de España, con el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la ministra Teresa Rivera, y han decidido entre ambos eh, colaborar en la erradicación de esta planta eh, y se ha establecido pues un 10 eh, años uh -huh. de, en este plan de actuación que llevará a la prevención como digo, y erradicación y para el que se van a destinar un montante total de 4 millones y medio de euros al, a la orden de 450.000 euros año. Entonces, eh, de lo que se trata es de ir viendo si se va solucionando el problema, controlándolo y si finalmente pues, esta planta invasora deja de ser, estar en la agenda de preocupaciones en Cantabria. Y no nos movemos del Ejecutivo Regional, pero sí salimos a la calle porque ahí, delante de la sede... Se han manifestado esta mañana los trabajadores de las depuradoras. Isabel, ¿qué ha pasado? Sí, los planes hidráulicos llevan todo el verano y, y desde que ha comenzado el mes de septiembre, pues eh, con quebraderos de cabeza, porque se necesitan implementar sistemas nuevos para, para estas estos, eh, entidades. Y es que estamos hablando de un bien, el agua, que tiene que tener todas las garantías para que cuando las con, la consumimos esté 100% libre de cualquier tipo de residuos. Y se ha visto que en los últimos años los tratamientos requieren de más especialización y eh, la especialización se traduce en personal. Entonces, eh, los trabajadores de este sector llevan avisando al Gobierno de Cantabria de que tal y como estaban eh, las estaciones depuradoras, eh, era imposible eh, que con los turnos de trabajo actuales se pudiesen acometer esas mejoras y se pudiesen poner al día. Entonces, es ya la segunda, tercera eh, concentración que hacen frente a la a sede del Gobierno Regional en la calle Peñarbosa como medida de presión, medida de salir en los medios de comunicación y a ver si así de, el Gobierno se presta a negociar esas mejoras, eh, no solo salariales, sino en la práctica de personal, porque estiman que se necesitarían un total de 14 personas más para que esas funciones y ese trabajo se de, Desarrollarse como realmente se tiene que desarrollar. Hablamos ahora de deporte, en concreto de los bolos, una disciplina tan seguida aquí en Popular Televisión Cantabria. Y es que Isabel se ha presentado el nuevo, la última edición del trofeo del PRC, que además viene. Con importantes novedades. Eso es, 20 años ya, decía ayer el presidente regional y secretario del partido regionalista en la presentación de este torneo, eh, que incorpora novedad y la principal novedad ya se había dicho por parte eh, de la Consejería de Educación que este año la mujer eh, iba a tener en el ámbito competitivo un papel importante. Nos están dando, decía Miguel Ángel Revilla, muy buenos resultados en las competiciones y por tanto eh, lo. Lo mismo que ocurre en cualquier otra esfera de nuestra vida, la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser una de las eh, directrices básicas en las que se deben de, por las que se debe regir cualquier cosa entonces eh, en el deporte esto era una deuda pendiente en el mundo de los bolos y por tanto un trofeo como es este mítico eh, del eh, organizado por el partido regionalista de Cantabria va a tener una competición esos días 26 y 27 con representación de mujeres y los premios hay que decir a los que optan van a ser Exactamente igual con la misma cuantía en, en el caso de la categoría de hombres y la de mujeres. Seguro que en más de una ocasión han hablado, han escuchado oír a hablar ya de las ciudades inteligentes, de las smart cities. Pues bien, Santander ha sido elegida como tal por tercera vez. Ya. Eso es. La verdad es que cuando hemos buscado, ¿no? En internet, pues otras eh, ciudades que han contado con este galardón a lo largo de años precedentes, eh, nos hemos encontrado que conseguir este galardón tres años consecutivos, pues nos hace ser merecedores y sacar la cabeza, ¿no? Y allí estuvo. Para, para ponerle cara a este reconocimiento eh, la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, quien hizo una retrospección a... Dónde estábamos y, y hasta conseguir ser lo que somos hoy. Eh, Smart City, no sé si recuerdas, comenzó con ese proyecto pionero de instalar sí. pequeños sensores en determinados lugares de la ciudad. Ha continuado con eh, servicios esenciales como es la basura, el alumbrado, también haciéndose estudios por parte de la Universidad de Cantabria pues para a, lograr eh, a, hacer más eficaces todos estos servicios y daba un titular, la, la alcaldesa y es ese salto cualitativo que vamos a tener cuando por fin se ponga en marcha ese proyecto de Smart Citizen una tarjeta eh, que nos va a identificar a cada uno de los eh, santanderinos uh -huh. en este caso eh, va a ser única y con ella vamos a hacer poder hacer cualquier gestión desde nuestro teléfono móvil eh, desde pagar un billete bueno, pagar el billete sí. de autobús sacar dinero, eh, comprar un una entrada, eh, todo lo relacionado con iniciativas uh -huh. que ocurren en Santander se va a poder optimizar y se va a hacer simplemente posando o co cogiendo nuestro móvil y llevando a cabo la gestión, con lo cual eh, seguimos innovando y hay que apostar por ello. Tecnología punta en Santander y en Santander también se apuesta por las firmas, por las tiendas y en pleno centro de Santander, en la calle Juan de Herrera, seguro que en más de una ocasión han pasado y se han preguntado qué local van a poner ahí, qué tienda. Pues bien, hoy abre la tienda Esfera en pleno centro de Santander, como decimos, Juan de Herrera 21 donde hasta hace unos meses Hogarotel tenía una de sus tiendas. Pues bien, esta nueva tienda de Esfera contará con una plantilla de 16 trabajadores y una superficie de venta de 800 metros cuadrados, donde el cliente encontrará las colecciones de esta firma para mujer, hombres y niños. Con esta tienda Esfera refuerza su presencia en Santander, donde ya contaba con un establecimiento en forma de corner en el corte inglés. Pues bien, ya la saben dónde la tienen. Esfera en Juan de Herrera 21. Pues muy bien, Isabel Cerezo. Dicho esto, este aviso: que no te olvides ya tenemos que tenemos una parada más. Si tienes una parada más que hacer en Santander, si tienes algún minutito, te vas a tomar un café. No. Y ese, te vas... ese es el problema: sacar el minutito. Isabel Cerezo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, no se me vayan muy lejos porque da unos minutos de pausa y volvemos para hablar de nutrición.